Originamos esta nota desde el Parque Lagos de Chía con la secretaria Laura Rivera, la secretaria de Medio Ambiente. Secretaria, muy buenos días, bienvenida. Importantes noticias se tejen alrededor del medio ambiente aquí al interior del municipio. Claro que sí, Victoria, muy buenos días. Gracias a ustedes siempre por estar atentos a estos temas ambientales. Contarle a la comunidad lo que ha pasado en Lagos de Chía. En este parque hicimos una reforestación hace 15 días. Desafortunadamente, por las condiciones climáticas, tuvimos unos encharcamientos en algunos sectores del parque. Tuvimos que hacer el traslado de 250 árboles a sector MG en Fagua. Hicimos una resiembra para que estos árboles no fueran a morir, teniendo en cuenta que con los encharcamientos hay especies nativas que sus raíces se cristalinan y al pasar eso pues empiezan a morir. Perdimos 15 árboles, motivo por el cual conjuntamente con la Universidad de La Sabana, quien nos donó 500 chicalás, que es una especie nativa también, un material arbóreo que es muy fuerte y resistente a temperaturas máximas, bien sea inundaciones o bien sea una oleada de calor muy intenso, venimos a hacer una resiembra. El compromiso de nuestro alcalde, el licenciado Luis Carlos Segura, es poder generar espacios que sean ambientalmente sostenibles y generar también estos protectores del recurso del aire y del recurso suelo para entregar algo en beneficio de toda la comunidad. Secretario de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, Jackson Mojica, muy buenos días. Como ya lo hemos registrado, importantes noticias se tejen alrededor de la siembra de árboles, un importante pulmón para el medio ambiente. Así es, Victoria, un saludo especial para ti y pues para todos los televidentes de Leticia, del Canal 8. Manifestarles que la acción comunal de nuestros comunalitos seguros del municipio de Chía empiezan a dar fruto. Así que tenemos ya cerca de 80 niños comunalitos en todo nuestro territorio de Chía trabajando en pro del medio ambiente, en pro de rescatar los principios y valores comunales que teníamos. Nos están dando un ejemplo maravilloso. Hace poco estuvimos también trabajando, embelleciendo la mejor cuadra comunalitos que tenemos. Los niños lo han venido haciendo muy bien y estamos el día de hoy aquí en Lagos de Chía con los comunalitos seguros de la primavera. Estamos aquí de verdad celebrando el ejemplo que los niños están dando aquí para trabajar en pro del medio ambiente y, por qué no, ya estamos dando frutos de esos frutos comunalitos y los niños realmente contagian, nos provocan a trabajar en pro del medio ambiente. La Corporación Consejo Municipal también está presente en la siembra de árboles, es el caso de la concejal María Fernanda Socha. Concejal, muy buenos días y bienvenida. Victoria, buenos días, ¿cómo está aquí? Feliz y dichosa, sembrando vida, sembrando árboles, naturaleza y acompañando a los niños. Es una reunión muy bonita que antecedió esta jornada y la importancia de sembrar los árboles también y de cuidar nuestro medio ambiente. ¿Por qué hace presencia usted acá? Bueno, primero porque me parece que es una acción que realmente repercute en la sociedad, repercute en el medio ambiente, porque es una acción que la administración ha organizado y nosotros como concejales también tenemos el derecho y el deber de acompañar estos eventos y obviamente de mostrarle a la gente que aquí ponemos un granito de arena. Luis Uribe es el comunalito seguro del barrio La Primavera, quien nos va a hablar acerca de esta bonita iniciativa. Luis, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días y gracias a la invitación al Litechía por estar hoy acá en este programa, este proyecto de medio ambiente que nos brinda la alcaldía y el proyecto de comunalitos seguros. Hoy estamos acá plantando arbolitos y como decíamos antes, esto es aportar un granito de arena para Chía, porque Chía está mal en participación ciudadana y también en medio ambiente. El cambio climático afecta mucho a los humanos y a los animales. Luis, qué mejor que usted le deje un mensaje a todos estos niños, a estos menores que lo están viendo, para que se apunten y pongan su granito de arena y así sembrar árboles. Sí, señora, invito a toda la comunidad de Chía y pues del municipio para sembrar un granito de arena, para sembrar un árbol, para ayudar a la comunidad y a la sociedad.